Amigo, un saludo. Hablamos de una conversación griba 124 FM YouTube con ingeniero Gisbert Buchholz, ingeniero de medio ambiente. Ha sido un placer para nos conversar con ingeniero Buchholz riba diferente formas, especialmente riba desarrollo mundial de medio ambiente y lo que te toca nos también riba nos isla turística Aruba. Señor Buchholz, ingeniero, bienvenido en los espacios de AWE. Prometo nos comenzar con nos conversación, lo tomo para dirigir un saludo cordial para nos teleaudiencia rond mundo que está mirando nos riba 124 FM YouTube. Saludos, ingeniero. Buen día, Turgende que está viva junto de mesma temporada, de mesma duchitera aquí en el mundo. Ingeniero Buchholz, ¿cómo te mira el desarrollo, especialmente mundial, de medio ambiente, especialmente de Bomiranan, abo como un profesional arriba en materia aquí? Condición ambiental, ya, para medio de nos actúan como ser humano, cada vez está virando poco a poco más pío. Y no está solamente gente en Ancuta así, pero no está allá cada vez más gente. Si me han pasado públicamente nos a celebrar de 7 billón gente na Aruba, no, sorry, na Tierra, y lo que nos como gente na Tierra nos turta generar un aspecto ambiental que está así daño. Y en septiembre tur año esta varia de fecha estamos ahora publicar la cantidad de producto of costa que nos usa que ter mes no por generar más. Entonces para año nos está usando así no picos que de un tiempo cortico que nos meses por usa de un año nos está usé de 9 luna. Sei que men que nos está crea un déficit y nos está polut, dus hinca cosa nan den nos medio ambiente que también está así daño. Y si nos no hace algo na esaki y la cantidad de gente está vira más y más y nos nota 13 back de balance, de harmonía con otro por resultado de un caos que awoki aina no nos no por premira con este bai resultado. Ingeniero Buchholz, otra pregunta también que nos queda 13 dilanti pago especialmente abo como experto en materia ¿cómo te miras? ¿Qué como opinión te riba sushi tan tóxico? ¿Qué como por informarnos en materia aquí pasó? Especialmente, de manera no sa, el mundo llega a 7 billón habitantes actualmente. ¿Qué como opinión te? ¿Qué como pensamiento te riba sushi tan tóxico aquí? Sushi aquí tiene un efecto riba nos ser humano, mata y bestia en que te rondan a nos. Y parte tóxico está así daño. Y lo que el producto que está haciendo daño, en particular, es una que tiene más veneno dentro de aspecto toxicológico, es una que está menos fortuna, es una que está sufriendo más por mí. Es una que está más frágil, está sufriendo más por mí. Es una más young y es una más grande, está sufriendo más por mí. Sé que men que tiene algo que no está honesto o no está bueno para full una comunidad y pensé que está bueno para nos tener cuenta con qué que nos está usa y cómo nos está andando con él y una nos está deshaciendo para así que no end up of being un problema para otro gente. Ahora, ¿dónde nos isla tapará, especialmente dentro del aspecto aquí de medio ambiente? ¿Qué es tu opinión al respecto? Aruba es un isla, un país muy bendicionado. Nos tiene relativamente tiki gente, nos desarrollo está muy avanzado, solamente nos está usa muy producto. La mayoría de cosas que nos usa está bien ya fue nos manera de procesar sushi no está adecuada ainda y gastan que nos saca de diferentes
fabrica di raffinerie, di produzione di acqua e di corrimento di auto, e tamete un suo aspetto riba nostra atmosfera. E tutte le sacche in Aruba tiene un parte, non è un'isola chiquito, però compara con Hopi, altro paese, non è in categoria di paese non desarrolla, maniera merca in Europa, e persone in America non genera relativ Hopi sushi, o non produce Hopi emulsion di gas non. E non sta kai dinge categorie nan junto ku Europa e otro país nan menos desarrolla nan 3 4 tingbia hasta 250 gente lo que 250 gente ta produci lo que nos na Aruba ta si como un persona dus nos tin anche con un sta chiquito nos sinti ki gente nos de carga relatief hopi onze entrega hopi ding e parte di medio ambiente. Ingeniero Bukout, come ultima pregunta a vedi nostra intervista riva 124 FM YouTube, vota chiedere che situazione a chi sigue sine chi e situazione non stop e processo non sprodrenta di un caos mondiale, chi cote effetto non si llega snelleu, chi cote effetto non conosce isla lo por comisa sinti si non può un stop riva tu le situazione è peligroso a chi. E pregunta ta es un pa e direction mas pa alertarnos pero mi prefera pa nos alertet un banda per e direction ku nos tin un camina pa cana ina e parti alarmante ta ku paso nos ta un isla chiquito nos tin tiki gene nos ta depende asino hopi riba otro país nan din Cariben internacional nos ta importa mayoría cos si cos nan visa cambio di clima e la ma susha e pisca nan ore toxica otro país nan kuna una nostra genera nos comestible nan dus carni e verdura ora e sei nan bira mas scarce nostra importanan e presta mescos cu petroleum e presta subi di differente otro producto nam tam presta lo subi e mas cu nostra depende di pais nan rondi nos of otro caminda mas vulnerabel nos sta de sei che men cu si e condizionan ambiental tam bira mas severo e tin na otra parte di mundo e tin su reflejo na Aruba sei che men cu mané nos recientemente a Green Conference a duna nos e caminda pa bai mas independente di petrolio e sei che men cu nos ta aleja e di hasi mas of menos uso di petrolio usa nos condicionan ambiental e mas di ebiento asi uso mas ebiento asi uso di solo ku nos tinga kinana asi uso di elama ku ta ron di nos asi uso di ser humano ku ta traha e biba e calidad ku nos ting des e seita e parti bon e direksyon na onda di aleja di e situasyon ku por bira hopi preocupante pero nos tan a tempo e nos porta un exemplo pa otro país nan rond mundo ku usando e condicionan ambiental ku ta ronda nanos usando e sabiduría e conocimiento ku ta akinanan e hasi partnership ku otro país nan of instansi nan rondi nos ku nos po brilla of brinda un futuro hopi mas mejor e hopi mas balança e sustentável para Aruba, pero também como reflejo do Caribe e porta um exemplo rondo mundo.
Ingeniero Bukhout, mas mas danki di por conversar con nos awe. Y así también nos televidente nan di YouTube 24 FM nos por escucha y mira con señor Bukhout aduna su opinión y también su comentario nan y a informarnos detalladamente con por escapa nos planeta Tierra di un próximo caos a nivel mundial. Señor Bukhout, mas mas danki di aceptar nos invitación y me espero con di un próximo oportunidad nos por ti un part 2 por nos por sigui ampli materia importante aquí cota de materia di medio ambiente. Mas mas danki pa bu visita aquí na 24 FM YouTube. Mas danki y tu cos bom.